Tenemos en la primera propuesta del polígono Urtía, tenemos un acceso alternativo a al tráfico pesado de más de 3.500 kilos, desviando el tráfico por la Nacional 634 actual y pasando por la carretera dirección Mayavia en el Alto de Areitio y pasando seguidamente por Urtengo-Iribidea, que va a dar al polígono Urtía. Con este trazado pasaríamos de un trazado original de 3 kilómetros con 1,8 de kilómetros urbanos, que se hace en 6 minutos aproximadamente en tráfico normal, no con el tráfico normalmente atascado que tiene Ermua, y pasaríamos al alternativo, que son 7,6 kilómetros, pero con 0,2 urbano, que creemos que esta es la clave de todo. Pasamos a incrementar los kilómetros, incrementar el tiempo de traslado, pero evitamos casi al 100% cualquier tramo urbano. Entonces, vemos una posibilidad muy viable en esta asignación. Os voy a poner un croquis visual para que veáis. El trazado marrón es el trazado actual y el trazado alternativo es el trazado azul, ¿vale? Sería en la rotonda de Sayavente, de entrada desde Guipúzcoa, sería seguir el trazado de la Nacional 634 hasta el Alto de Areitio, en el cual giraríamos a derecha, por la carretera que baja a Mayavia y accederíamos al polígono Urtía por la zona norte. Esto implicaría una reducción muy considerable de cualquier tráfico en casco urbano. En la propuesta del polígono Goitondo tiene más complicación y más implicaciones, pero igualmente viable, creemos, ¿vale? Tenemos un acceso al polígono Goitondo, en el cual todos los accesos que se harían en este momento por la rotonda de Sayavente o por la rotonda de la autopista de Areitio, que sale de Areitio, serían desviados todos a la rotonda de salida de autopista en Abadiño, ¿vale? Aquí pasaríamos del recorrido original de 4,6 kilómetros a 2,2 de urbano en 8 minutos a 20,3, cero urbano y 19 minutos de trazado. Os pongo el croquis, que es más visual y se va a entender mejor, ¿vale? Entonces, todo el acceso que pasa de Nacional 634, que pasa por todo el casco de Ermua, y el derivado de la autopista, que no está marcado en marrón, ¿vale?, de la 634, que baja por la antigua 634 a Ermua, todo ese tráfico es derivado a la rotonda de Abadiño, en la cual saldría sin tocar ningún casco urbano, subiría por la Bilbao 633 y acabaría bajando por la Bilbao 2301 hasta el polígono Goitondo. Aquí creemos que las empresas de Goitondo podrían poner alguna pega en el aspecto de que tendrían que sumar el peaje de Ermua a Abadiño a sus trazados. Y creo que ahí la Diputación tiene que colaborar y debería de quitar el peaje a las empresas de Goitondo para poder hacer más fácil esta implantación. Pasamos de 2,2 a 0. Es que me gusta incidir en esto porque creo que es lo más importante. Aquí unos mirarán, joder, pero son 4 veces más kilómetros o el doble de minutos. No, no, señores, es 0 kilómetros de casco urbano. Pasamos de que Ermua tenga ahora 1.300 camiones diarios a tener 200 de tráfico ineludible por repartos, por autobuses. O sea, estamos pasando en una situación de caos total a ver un hilo de luz en la situación hasta que se decida, se acaben estudios, se acaben los procesos y se ejecute la obra. Este mismo proceso, este mismo planteamiento se lo vamos a presentar al Ayuntamiento para solicitar un estudio y que se genere una ordenanza. Y a ver si entre todos somos capaces de poner solución a este problema que tenemos en Ermua. Los socialistas vascos, lógicamente, tenemos una postura clara, tenemos una postura pública y conocida, que, por cierto, no hemos estado siempre acompañados en esta reivindicación. Pero bueno, nosotros creemos que, como no vamos a hacer valoraciones políticas, bienvenidos todos y todos los grupos, asociaciones, partidos políticos, para que sumen todos sus esfuerzos o sumemos todos nuestros esfuerzos para que este proyecto, de una vez, lo antes posible, sea una realidad y podamos mejorar la vida de los
Ermuatarras. Por nuestra parte, ha quedado clara vuestra petición y no tenemos ninguna pregunta, pero sí que una vez oída vuestra comparecencia y atendiendo sobre todo a los acuerdos a los que hemos llegado en estas Juntas Generales, presentaremos una iniciativa para poder ser debatida en estas Juntas Generales. Eskerrik asko.